cambia la cosa, pues, ¿no? Cambia, ¿no? Sí, güey. Está viendo mejor. Bueno, esta va a ser la exposición principal de los elementos que ocupa la machi en sus ceremonias. Va a estar el culchún en ese ángulo, viniendo de al lado hasta el chupugüe, al lado del culchún, el chupugüe, que es el que hace retumbar el culchún, y la cascabuilla que acompaña en la mano. Esto es todo, que se toca al mismo ritmo. Después están las guajas, las diferentes quichas que se utilizan para los cigarrillos. Allá están los cigarrillos, que hoy día se utilizan, actualmente no se usan las quichas. Y la pifilca, que es parte de la ceremonia necesaria que debe ir para hacer el baile, el purrún mapuche, de acuerdo al ritmo que la machi toca. Por ejemplo, si la machi toca ñochi, dice tau, 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 tau. La pifilca sigue far, 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 far. Si la machi cambia el ritmo, dice tau, 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 tau. La pifilca cambia, dice chefer, pefer, 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 pefer. Y generalmente son dos los que tocan. Eso es lo que está acá en este atril principal, en este cuadrado. La gran diferencia de este rewe es que es che rewe, o sea, tiene la figura humana arriba. Los rewe de las machis no tienen la figura humana, están cortados allí donde está la cabeza, sí. Y arriba bailan cuando entran en trance. Entonces los rewe de las machis tienen la pura escalera. Y por eso es que yo he sostenido desde mi teoría que ancestralmente los rewe habrían sido símbolos territoriales que indicaban una alianza de 9 comunidades o 9 lof, según la cantidad de lof o comunidades ancestrales que se asociaban en una especie de federación de comunidades para formar un territorio más amplio para defenderse en forma común, que se llamaban los Kiñe Rewe Mapu. Entonces las alianzas ancestrales milenarias que consistían en una alianza política y social, como no tenían contrato para firmar el convenio, entonces hacían estos como una cuestión simbólica, ¿ya?, del compromiso político que hacían. Ahora, ¿cómo llegaron a las machis? El pueblo mapuche, desde la llegada de los españoles, por ejemplo, no hizo más alianzas territoriales. ¿Ya? No hubieron ceremonias de grandes formaciones de alianza. Entonces, al parecer, al no hacerse más alianzas territoriales, ¿ya?, estos rewe quedaron como abandonados. Y las machis tenían una especie de, muy parecida, pero estaba formada por ramas, grandes ramas de canelo, que llevaban aquí una especie de escaleras en las ramas, entre medio de las ramas, que eran de boqui, los boqui ancestrales, una liana. Estas lianas formaban una especie de escalera y ahí subían las machis ancestrales antiguamente. Entonces, desde este grupo de ramas, que se llamaban Alihuén, a traspasarse al rewe, hubo solamente un paso, ¿ya? Porque esto era más duradero, esto quedó como historia de los pactos territoriales, y las machis entonces lo instalaron frente a su casa y hoy día son el altar de las machis. Aquí está la escalera cósmica, este es el camino desde la dimensión natural que se llama Nalmapu, o la Tierra, hacia el Huenu Mapu, hacia la dimensión cósmica, que es el Huente Mapu, o la Tierra de Ría, el Huenu Mapu. Entonces, actualmente las machis colocan estos símbolos, estos rewe hechos de grandes palos naturales, roble, coigüe, pueden ser laurel, y lo adornan con alrededor de 16 ramas de canelo, de laurel. En algunos sectores ponen el maitén, en otros sectores ponen mucho el maque, el clon, y entonces queda absolutamente tapado esto de ramas. Nosotros acá, para la muestra,
vamos a utilizar un par de matas de canelo como forma simbólica, digamos, para, porque bueno, tenemos, de hecho ya en esta dimensión de espacio estamos lo que tratando de acercarnos lo más posible a la realidad, pero no es la realidad. Entonces, por eso no importa que hayan canelitos chicos a los lados, pero por lo menos que estén. Sí. ¿Quién? Sí. Está tan adosado el cuero a la madera que aquí no se nota. ¿Cuántos cientos de años atrás alguna machi tocó esto, no? Sí. Despertar de la tierra, el tocar el colchón, es como decirle a la tierra, despierta. Y después más rápido, ¿eh? Y este metahue, algo que se lleva en brazo. Ajá. Metahue. Claro. Acá tenemos el yepul. Esto se hacía de la cáscara del coligüe antiguamente. Hoy día se está haciendo de otro material menos duradero. ¿Ya? De ñoya, ¿sí? Pero estos originales eran de cáscara de coligüe y eso eran de larga duración. Y esto es el chaiwe. Chaiwe significa colador. Esto es para colar, ¿no? Para colar el mote. Una vez que ya está todo lavado. Y este es el plato de ofrenda. Aquí se ofrendan los productos agrícolas principalmente, ¿no? Y por supuesto los metahue, que eran para los mudai, donde se. Acá se fermenta el mudai, el amencú. Se prepara la. Es como una mezcla de trigo molido con levadura, se coloca una cantidad abajo, adosado, después se le agrega el agua con mucho cuidado, que no se desarme la pelota de trigo, y después esto se tapa. Acá hay una tapa, ¿no? Es muy escaso esto de la tapa. ¿Ya? ¿Fija? Esto ya no hay. Hoy día se están haciendo los. Esta es una chaya, es una olla, para hacer hervir comidas. Había un chaya más grande. La idea principal es que estén así muy bien planteados en un círculo, ¿no? Claro. Y las lecturas van a ir afuera, ¿no? Sí, en este borde acá. Y se puede reconocer cada uno de los objetos. Ahí como con un dibujito. Sí, el dibujo de cada uno. Es lo mismo allá, en las dos. Ya. Así el público puede identificar el objeto e informarse con la cédula. Ya. Creo que yo me había imaginado la cédula aquí, cada uno, es más complejo. Sí, pues aparte para que queden los objetos más limpios. Ya, claro.